al último programa del cuarto ciclo de A Puerta Abierta. La planta de licuefacción de gas natural beneficia a poblaciones alejadas del país, garantizando el energético mediante un sistema virtual de transporte de gas. El vicepresidente Álvaro García Linera participó en la entrega de importantes obras en La Paz y Santa Cruz. Y para concluir, conversaremos con el embajador de la Federación Rusa, Vladimir Sprichman, sobre el apoyo bilateral con países de América Latina. Bienvenidos. La planta de GNL justamente ha sido diseñada o se ha visto con la necesidad de poder nosotros abastecer aquellas poblaciones más alejadas del territorio boliviano y poderla abastecer justamente del gas domiciliario. En una primera etapa nosotros medimos y regulamos el gas que es proveniente de la planta PCL. En una segunda etapa nosotros hacemos un pretratamiento de este gas, quitándole las impurezas. En una tercera etapa ya nosotros hacemos el proceso de licuefacción, en donde convertimos la fase gaseosa a fase líquida mediante temperaturas criogénicas que manejamos en la planta y llegan de menos 160 a menos 165 grados centígrados, y de esta forma ya nosotros estamos pasando en fase líquida el gas recibido desde PCL. Mi nombre es Karen Cosme Quispe, soy ingeniera en petróleo, gas y procesos. Actualmente trabajo como responsable en la estación satelital de regasificación de la población intermedia de Caranavi, que es donde nos encontramos. Esta planta, y como los pobladores lo han recibido, también es un sueño hecho realidad, que básicamente trae lo que es el gas natural hasta estos lugares que prácticamente que uno piensa que por el camino no se podía llegar, pero ha sido un sueño que se ha hecho realidad. Acá 5 años, 5 años,
Makim Samara Nira Okahane primero este ni cayante. Gasto mi silla no canate, ucacha. Ocat maña acá. Kim Samara, Janiras, Kim Samara, Maracarachit, Ucaro, gasto mi silla, otrit, ucacha. Ucan, esta primer mes ucaja, ocho bolivian paet, ucaroja, nueve, ucaroja, echa. 12.50 y ya no pueden hacer aquí tan factor aunque no ahora aquí paichi. Acá la garrafa como tal cuesta 27 bolivianos en un tiempo normal, digamos en época de lluvias esto tiende a subir hasta 33, 35 bolivianos, que es prácticamente un poco difícil para el vecino también acceder a comprarse una garrafa. Hoy en día con el servicio de gas natural a domicilio, está el servicio los 365 días del año, los 7 días a la semana, las 24 horas, que prácticamente es abrir una válvula y el vecino cuenta con el servicio, ¿no? Este nuevo sistema ha beneficiado a muchas familias de aquellas poblaciones intermedias dentro del territorio boliviano, donde no tenían acceso a gas domiciliario, ahora lo tienen, y en una buena proporción y gran cantidad. Entonces ha mejorado la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Al principio cuando me vine cocinaba a fuego, a leña, después ya a gas a garrafa, ¿no? Y después ya hubo gas y gas domiciliario, fui comodísimo para mí, económicamente nos ha ayudado mucho, muy feliz, agradecida, digamos, ¿no? Con el gas domiciliario. Y también se buscó a qué poblaciones también se podía llegar con este servicio, llevar gas natural licuado a las poblaciones con buen número de habitantes. Entonces se plantearon 27 poblaciones a nivel nacional. Estas poblaciones están distribuidas en varios departamentos de nuestro país, llegando a Potosí, Oruro, La Paz, Santa Cruz, Pando y Beni. El fin es que tanto los usuarios de los lugares donde se produce gas natural, como Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, también puedan ser parte de este servicio usuarios en Cobija, Riberalta, Guayaramerín, Villazón y así muchas otras poblaciones donde necesitan este suministro. Desde el año 1994 al 2016 se puede decir que teníamos alrededor o aproximadamente de 32.500 redes distribuidas, ¿no? Instaladas. Al momento, en estos últimos 12 años, esa cantidad se ha multiplicado casi, se puede decir, por 24, y más aún con la planta en funcionamiento. Ahora, netamente, en estos últimos 12 años, se han instalado casi como 700.000 nuevas instalaciones en todo el territorio boliviano. Mucho mejor, porque yo me levanto a cualquier momento, estoy prendiendo, no tengo que preocuparme del gas, que mi garrafa ya está vacía, que tengo que ir a comprar, tengo que correr con mi garrafa. Todo eso, no, es una preocupación, hay veces a medio cocinar se me termina, pero con este gas domiciliario, nada, uno se cocina tranquilo, cualquier momento, hasta la hora que quiere, no lo prende y está ahí. Se tiene la visión de un cambio en la matriz energética del gas natural en todas las zonas rurales y urbanas del país, dentro del país. La prioridad para poder brindar el servicio está siempre al mercado interno, más allá de cualquier contrato de exportación.
El Estado garantiza que el usuario en cualquier parte del país pueda tener gas natural. Nuestras reservas lo garantizan y el Estado siempre prioriza al usuario domiciliario. El objetivo de esta planta como tal y de este proyecto como tal es llegar a la mayor cantidad de vecinos con este servicio y que puedan beneficiarse, porque el gas es de todos los bolivianos. Familias del municipio de Comarapa se benefician con el funcionamiento de conexiones de gas domiciliario. Antes éramos con leña, acarreábamos leña en burritos. Ya hemos dejado la leña, ya hemos dejado las garrafas, ahora me siento más tranquila. Tengo mi vivienda social y también gas domiciliario. Ahora vamos a hacer la entrega de 1.500 instalaciones, una inversión de casi 20 millones de bolivianos. Pasamos a encender lo que es la cocina con gas domiciliario. Ya no vamos a tener que mendigar con las garrafas, ya no vamos a tener que gastar más de 100 bolivianos al mes solamente en el tema de las garrafas, sino ahora oscila entre 9 y 12 bolivianos. ¿De dónde está saliendo la plata? De yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, de esos cascos blancos que están allí. Ellos son los tíos que nos están generando ese dinero para que hagamos casa, para que pongamos gas. Como esta casa, en todo Bolivia ya hemos instalado 800.000 instalaciones. Y nuestro objetivo en los siguientes años es de que toda casa boliviana tenga su gas domiciliario con gas boliviano para los bolivianos. Y para eso va a trabajar IPPB, para llevarnos gas a todas nuestras queridas familias en los distintos pueblos. Damos gracias al Evo Presidente siempre, a Evo Morales y Álvaro García, y a nuestro alcalde y a los de yacimiento también. El vicepresidente Álvaro García Linera asistió a la inauguración de una nueva infraestructura para el establecimiento técnico humanístico 6 de junio en Viacha. A continuación, los momentos más destacados. Del vicepresidente, muchas gracias por asistir a esta gran entrega de obra para nosotros. Quisiera hablarle como un amigo, un compañero que viene. Esta obra que tenemos acá, compañeros, para todos los de acá presentes, una alegría. Es una gran alegría. ¿Por qué? Porque todos los que acabamos acá sufríamos bastante. ¿Por qué sufríamos? Hasta algunos compañeros no querían ni venir al colegio porque nos faltaban sillas en allá. Cada tarde, curso por curso, preguntar, ¿tienes sillas de más? ¿Tienes sillas? Y algunos pasábamos parados o si no, teníamos que acoplarnos de manera... Todos teníamos que estar en dos sillas, tres estudiantes. Era algo bien triste porque más antes teníamos tanta precariedad para todo. Ahora... con tantas ganas de estudiar vienen algunos compañeros. ¿Por qué? Porque ya tenemos sillas completas. Todo está súper. Como decía mi querida directora, es una luz en tanta pobreza. Eso está para ustedes, promo. Y eso está para los más pequeñitos, para las más pequeñitas. Ahora
ustedes también tienen que hacer algo. Sean buenos estudiantes. Sean buenos en lo que eligen. Porque si ustedes son buenos alumnos, aquellos peques también van a ser buenísimos. Esta obra nos va a ayudar y nos impulsa a seguir estudiando. Nos da tantas ganas de cambiar a nuestro país con estudio, siguiendo adelante y haciendo todo lo correcto para que en un futuro estos estudiantes que ve aquí sean personas de bien para nuestro país. Y al regresar conversaremos con el embajador de la Federación Rusa en Bolivia para hablar acerca de los acuerdos y las relaciones bilaterales entre su país y el nuestro. Hoy con nosotros en La Puerta Abierta nos acompaña el embajador de la Federación Rusa en Bolivia, Vladimir Sprinchan, a quien le damos las gracias por abrirnos las puertas de la embajada y estar con nosotros. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por venir a nuestra embajada. Bienvenido. Muchas gracias, embajador. Es indudable que las relaciones han ido mejorando y creciendo con el pasar de los años, hablando no solamente de Rusia y Bolivia, sino de América Latina en su conjunto. ¿A qué se debe que un país que es una potencia como Rusia, que está al otro lado del mundo, mire a América Latina y se acerque a los países como los nuestros? Bien, esa es una política de un Estado poderoso y grande que tiene lazos, cooperación con todo el mundo. Y América Latina es un socio tradicional de Rusia. Y como un ejemplo, dentro de 2 meses vamos a celebrar 120 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Rusia. 120 años, esa es una tradición, relaciones, colaboración de Rusia con estados de América Latina son tradicionales, con una historia muy vieja. Y Rusia, como un país abierto, como un país que quisiera tener relaciones buenas, contactos buenos con todo el mundo, está listo y trata para acelerar, para desarrollar relaciones buenas con estados de América Latina y, en primer lugar, las relaciones bilaterales con cada país diferente, porque los estados de su región son varias, de punto de vista de poder económico, de punto de vista de una posición política interior, de punto de vista de relaciones internacionales, de su política exterior. Por eso Rusia prefiere establecer lazos, contactos con cada país dependiente de que es interés mutuo entre dos países. Y Bolivia para Rusia todavía fue un estado amigo, un estado hermano, y ahora hace 15 años Rusia y Bolivia son los más cercanos aliados y socios económicos en América Latina. Estoy seguro, yo estoy en el inicio de mi misión en Bolivia y soy testigo cómo crece ese cambio bilateral entre nuestros países. Por ejemplo, al final como resultado del año 2017, creció, se dobló el volumen de cambio comercial. Creció de 2 veces, que es muy raro en el mundo. Embajador, parte también de los puntos clave o más destacables en esta relación es que los bolivianos ya no necesitan visa para ingresar al territorio ruso. Esa es una parte de nuestras relaciones para hacer condiciones muy favorables para un cambio de la gente, pero no es una excepción que no necesita visados bolivianos. Tenemos lo mismo régimen libre sin visados con muchos países de su región. Otra condición es clave para nuestros contactos, para nuestra cooperación, que somos aliados políticos en la esfera internacional. Esa cercanía política es necesaria de mantener con económica, y usted conoce que
además de proyectos bilaterales que existía hace unos años, aparecieron y nuevos. Ahora, durante la visita en Rusia a su excelentísimo señor Evo Morales Saima, presidente de Estado Plurinacional de Bolivia. Embajador, en esta visita que usted bien mencionaba del presidente Evo Morales, han habido reuniones importantes y acuerdos en el tema de litio, de hidrocarburos, del tren bioceánico incluso, también en el tema de energía. Sí, en primer lugar, lo más importante son acuerdos suscritos en la esfera de hidrocarburos que ofrecen créditos de parte de Rusia, créditos muy sólidos, muy importantes para Bolivia en la esfera de hidrocarburos. Esa es una esfera donde estamos trabajando hace 10 años. Gazprom trabaja en Bolivia desde 2008. Pero otros proyectos en litio, en tren bioceánico, en construcción de hidrocentrales son proyectos que se preparaban de antes, pero durante la estancia, la visita de su presidente en nuestro país, se desarrollaron y se destacó un acuerdo entre la gerencia de Estado Plurinacional de Bolivia y empresas estatales y privadas de Rusia. Se celebraron unas reuniones con los más poderosos empresas, con la jefatura de esas empresas, como es Ferrocarriles de Rusia, como es una empresa muy importante y conocida en el mundo que se llama Power Machines. Otra empresa tiene interés de participar en licitaciones de reconstruir el aeropuerto de Santa Cruz Viru Viru. Hay otros proyectos que se preparan ahora para firmar unos acuerdos concretos. Embajador, hablemos ahora sobre el uso responsable de la energía nuclear y el proyecto que se está desarrollando en Bolivia. ¿Cómo el gobierno ruso está haciendo seguimiento y acompañando también este proyecto? En muchos países se utiliza energía nuclear. Aquí en Bolivia se lanza en muy próximo, es un centro nuclear de investigación nuclear. En el marco de ese centro se van a preparar unas tecnologías avanzadas para utilizar energía nuclear en medicina, en primer lugar. Esa es una esfera. Otra esfera es agricultura. Una lucha contra insectos, ¿sí? Una preparación de semillas, ¿sí? Para plantas. La tercera esfera es ingeniería. Se puede, con el apoyo de energía nuclear, cambiar la estructura de metales. Otra esfera es de investigación de recursos naturales. Con energía nuclear se puede investigar sin dañar medio ambiente, sin perforar la tierra. Hay muchas esferas en todo el mundo. Aquí en Bolivia se prepara ese centro para ayudar a Bolivia con tecnologías rusas en avanzar la industria, otras esferas de economía boliviana, y va a llegar a Bolivia la gerencia de empresa que va a terminar últimos cosas burocráticos, sí, oficiales, para empezar esa construcción. Se espera que se va a construir en 5 años, y después de 5 años, cuando va a empezar el trabajo de este centro, tenemos que preparar especialistas bolivianos para ese centro. Y cada año crece la cantidad de becas para bolivianos, especialmente ahora la mayor parte de becas por año próximo son 64. Pero de esos 64, 41 son para especialistas para ese centro nuclear del Alto. Embajador, ya para finalizar, ¿cuáles son los próximos proyectos en cuanto a la relación bilateral Rusia-Bolivia? Bien, ahora esperamos contar resultados de la visita del presidente Evo Morales Saima en Rusia, porque además de acuerdos suscritos, hay una declaración conjunta sobre cooperación entre los dos países. Es un
como se dice, dirección, un orden para ambos gobiernos de trabajar, de desarrollar esos acuerdos de declaración conjunta. Aquí hay no solamente política exterior en esa declaración, y economía, esfera humanitaria, esfera técnico-militar, esfera de seguridad, esfera, y esfera de ayuda mutua en relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Para nosotros, para desarrollo de relaciones económicas, hay unos proyectos que se mantienen en esa declaración conjunta que necesita trabajar en próximo para convertir en unos acuerdos concretos con cifras, con no sé, datos, etcétera, etcétera. Existen dos comisiones mixtas intergubernamentales entre nuestros países sobre la cooperación económico y comercial y sobre la colaboración técnico-militar. Esa es también una esfera muy importante para desarrollo de amistad y alianza política entre nuestros países, esa esfera. Y se prepara una delegación del Ministerio de Defensa en Rusia para ver en qué esferas concretas de esa de cooperación técnico-militar se puede trabajar para ayudar al desarrollo de las Fuerzas Armadas de Bolivia. A puerta abierta este primer semestre destacó la acción del Estado, así como del actor principal en esta labor de crecimiento, el boliviano. Las siguientes dos semanas veremos un resumen de lo más destacado de este ciclo y regresamos a sus pantallas el 15 de julio con nuevas propuestas. Espérenos, que esto fue A Puerta Abierta.